La disidencia cubana cierra filas tras la muerte de Orlando Zapata tras 83 días de huelga de hambre. Televisión Española ha hablado con Guillermo Fariñas, uno de los 5 disidentes en huelga de hambre, como protesta por la muerte de Zapata. El periodista cubano ha asegurado que mantendrá su actitud hasta que se libere a los presos políticos graves de salud. Para Fariñas, la muerte de Zapata ha marcado un punto de inflexión. Yo creo que esto es una bola de nieve imparable, porque la muerte de Zapata fue la gota que colmó la copa de la paciencia de la disidencia cubana. Además, la disidencia cubana se siente culpable de no haberse lanzado a la calle para que Zapata no fuese asesinado.